Nos encontramos en el río Huaura y podemos observar que se ha contaminado como todos los días, y observamos de forma negruzca. Y como puede usted observar, colchones tirados, y esto es de todos los días. Esto es lo que queda del río Huaura. Buenos días, mi estimado. ¿Qué opina usted de lo que pasa a diario aquí en el puente del río Huaura? Una contaminación brutal, ¿no? Mira, yo tengo entendimiento como común, corriente, como ciudadano. Ya. Pero tengo un sentimiento de mirar este tipo de espectáculo asqueroso, ¿no? De extremistas. O sea, hay que hablar de extremistas. Lo que tiene, no, lo que tal que no tuvieran cultura, los llamados empresarios, ¿no? O sea, ellos son imperativos. Todo lo ven ganancia. Todo ven ganancia, oportunismo. Hasta nuestros políticos mismos son sin principios, no tienen ética ni esencia. Como ellos van escalando, adecuarse al oportunismo, es difícil que van a tener conocimiento cabal, entendimiento cabal. ¿Qué opina usted del gobernador Nelson Chui, que ha dicho que va a viajar, ha viajado a la China para conseguir presupuesto? ¿Le cree usted a Nelson Chui? En mi observancia, capaz de no creerlo, porque imaginar, como no cuesta mucho, como ilusión puede hablar, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que sea a la esencia radical. Que realmente haya un presupuesto para hacer la planta de tratamiento de las aguas residuales. Claro, pero ya debería hacerse, ya no esperar. Mucha palabrería, ¿no? Mucha demagogia. Es la lógica, porque cuando ellos quieren por su lado, es difícil que nos va a adecuar. Cuando son candidatos, ahí sí te vienen a pedir, te ruegan el voto. No, ahí te abrazan. Ahí a los más cochinitos tienen que abrazarlos. A los niños que ya, al más humilde, los buscan, le sonríen, entonces ahí está, ¿no? Pero nosotros no queremos eso, sino debe aplicar lo que dice el método, se puede aplicar. ¿Usted qué opina que estamos tomando agua contaminada aquí en la provincia de Huaura? Verdaderamente no hay un buen filtro, no está con esa precisión que podemos percibir. Cuando no tienen cualidad, no lo van a hacer. ¿Usted por dónde vive, maestro? Yo vivo en Jardín Chico. Ya. Soy parte del mismo nombre, del río Huaura. Y ahí soy un común agricultor pequeño, y estoy adecuándome, pues, trabajando en la agrícola, haciendo plántulas. Muchas veces tienen que regar con estas aguas contaminadas, ¿no? Sí, y los mismos agricultores no tienen esa capacidad de hacer reclamo, de poner denuncias. Todo está quedando en silencio, ¿no?